Sebastián Montoya terminó su pretemporada con la tercera fecha de la Fórmula Regional Asiática. Otro muy buen fin de semana para el colombiano. Volvió a ganar. Volvió a ganar. La verdad, Y la no, remontada. y lo de Sebas Montoya es muy interesante, además porque quedó segundo, o sea, en la clasificación general, realmente ascendió bastante este fin de semana, y como decía en redes sociales, 3 de 3, y eso es muy importante para él como piloto, y en esta pretemporada que está haciendo con miras a lo que va a ser ya en sí el 2022, creo que lo de Sebastián Montoya es impresionante, y que ojalá todo eso que está aprendiendo, todo eso que está viviendo, pues nos dé para que en un año, 2 años, pues ya no lo veamos en una Fórmula 3 regional, sino en la Fórmula 3, que literal acompaña a la máxima categoría, y poderlo ver ahí disfrutando podios, pasar a Fórmula 2 y de ahí a Fórmula 1. Pero creo que lo de Sebas Montoya es muy bueno, y nada, o sea, yo creo que le ha aprendido mucho al papá, y como yo lo vengo diciendo ahora, como el papá, es impresionante. Sí, espectacular, porque acá, como bien lo dice Mario Andrés Castro, tres podiums, dos vueltas rápidas, dos victorias y pole position también, dos poles, que las transformó en victoria. Eso también impulsando y de alguna manera cambiando todo lo que le ocurrió a manera de aprendizaje durante la temporada de la Fórmula 4 italiana, que en un par de ocasiones lograba la pole y cuando estaba en condiciones de pelear por la carrera. Algo ocurría con el vehículo, con las arrancadas, sobre todo, que le pasó en varias ocasiones a Sebastián. Todo ese aprendizaje capitalizándolo ahora en esta pretemporada. Y es que está con unos rivales duros. Sus dos compañeros de equipo en esta pretemporada en el Mumbai Falcons Racing fueron Arthur Leclerc y Dino Beganovic, que están llamados también a estar peleando adelante la Fórmula Regional Europea. Así que Oye, no, espectacular el. y sabe que es algo muy importante que pues nosotros lo hemos hablado acá, pero que también lo tocó, digamos, por encima Nico Bautista hace un rato, fue, digamos, la parte psicológica, porque venía de todo eso que usted hablaba, Andrés, de como esa frustración de no ganar, y ahorita va encumbrado, otra vez llega encumbrado a la temporada, digamos, a la temporada regular, por llamarlo de alguna forma, con todo esto que en la F3 asiática, porque llega a tope. Sí, señor. Y es que le sentó muy bien el carro más rápido y más grande. Creo que se pareciera mejor adaptado a este carro que lo que pudo haberse visto en su temporada en la Fórmula 4, en los 2 años que estuvo en la Fórmula 4. Que ganó un tiempo en pista que va a ser supremamente valioso, porque todo esto ya en ritmo competitivo es la verdad algo muy importante que seguramente le va a ayudar a sacar buenos dividendos desde el inicio de las competencias. Hay que esperar todavía un tiempo, creo que más o menos un mes y medio, más o menos, para que empiece la temporada de la Fórmula Regional Europea. Pero antes de eso, acordémonos que los Montoya, Sebastián y Juan Pablo, van a estar corriendo las 12 horas de Sebring juntos por primera vez, que además va a ser también un test a la velocidad, a la inteligencia, al resto físico que va a tener Sebastián corriendo por primera vez una carrera de 12 horas. Eso Es va a verdad. ser sensacional, va a ser Y mucho sensacional. aprendizaje. Y mucho No, aprendizaje pues también. tremendo, sí, es un tema de aprendizaje impresionante. Yo quiero que antes de despedirnos escuchemos las declaraciones de Sebastián, porque él también hizo ese balance y no sé ustedes, pero normalmente él da un balance muy concreto y se le nota contento. Yo en esto que le escuché a Sebastián, más que contento, yo lo noto ilusionado. Yo lo noto expectante por lo que se puede lograr este año. Escuchemos a Sebastián Montoya. Bueno, todos acá ya terminamos entonces el último fin de semana de F3 Asiática. Fue un campeonato bastante bueno, con mucho aprendizaje. Vinimos acá con esperanzas de aprender y prepararme para el campeonato europeo Fórmula Regional. Fue algo que no nos esperábamos. Vinimos acá, la primera carrera nos hicimos la pole, una ganada. Fue una cosa de aprender muy grande del primer fin de semana al último. Empezamos y terminamos más o menos lo mismo, con pole y ganada, pero las otras carreras, los resultados y yo cómo estaba manejando el equipo, cómo trabajábamos, fue completamente mucho mejor. Entonces, honestamente, muy contento con el día. La primera carrera tuve un contacto a la primera vuelta, pero ya no, para el tercer y cuarto puesto, y me echó para atrás. Fuimos de 22, remontamos hasta noveno. Honestamente, muy contento con eso. Muchas pasadas, aprender el aire sucio un poquito más, fue bastante bueno.
y después en la última carrera del día, en la última ya de la temporada aquí, fue bastante difícil porque todo el mundo alrededor mío tenía rutas nuevas y yo solo tenía rutas nuevas en la primera carrera para asegurar la ganada. Y sí, honestamente se mostró el paso que teníamos con las llantas viejas, con la vuelta rápida, una buena pelea con Isaac Hadjar, Pasma y tratando de remontar contra Leclerc, Martín, Lando. Y sí, honestamente muy contento con cómo estaba manejando el final, el equipo, el trabajo que ha hecho, y vamos para la siguiente y vamos para el campeonato europeo. Un poco de ruido de fondo, pero sinceramente se le ve un semblante a Sebastián totalmente expectante por lo que puede ser esta temporada luego de todo ese recorrido pues positivo, tan positivo que tuvo en esta pretemporada. Espectacular. Pues es una forma increíble de empezar el año, realmente. Se quitó un montón de pesos de encima, puede llegar ya tranquilo, y de verdad yo lo veo muy bien acomodado a este carro.